policía resguardando lo que quedó de esta instalación para que ya no siga la violencia, ya no siga creciendo el vandalismo en un lado. Los estantes de comida, de víveres, de productos domésticos, vestuario, todo ha sido saqueado desde la madrugada de este sábado y amanecer de este domingo. Destruyeron todo a su paso. Estos no son ciudadanos nicaragüenses que quieren la paz. Estos son delincuentes, personas que no quieren ver a Nicaragua prosperar. Televisores, refrigeradoras, bebidas, productos lácteos, cárnicos, todo fue saqueado. Aquí no queda nada, solo destrucción y grandes pérdidas económicas para los empresarios, para los dueños de negocios. Hacemos un llamado a la conciencia de toda la población nicaragüense para que vean la realidad de esta situación, para que sigamos fomentando y pidiendo la paz en Nicaragua. El perímetro está siendo resguardado por la Policía Nacional, que está haciendo un trabajo incansable día y noche por tratar de dar seguridad a todas las familias nicaragüenses. ¿Por qué están cerrados? El parque está cerrado, el parque está cerrado. El robo inmediato de la tienda de Maxi Palí Santana. Está esto en la ruina. Hacemos un llamado directo a la Policía Nacional para que se presente inmediato a la tienda de la compañía Walmart. ¡Pollo! Ayer fue el robo, la población, los chavalos están sin comida porque los mercados cerrados, el país cerrado, ¿eh? Demasiado, demasiado, ya.